cosas. A lot of things. Y nosotros la creemos. And we believe it. Pero lo hablamos de Jesucristo. But when we speak of Jesus, no creemos. We don't believe. Cosas van a suceder en esta tarde. Amen. Stuff is going to happen here tonight. Porque Jesucristo está vivo. Because amen. Jesus gloria a Dios. Y bien. And he's amen. Well. Amen. Amen. Créalo, hermano. Believe it. Créalo en el fondo de su corazón. Alegre su corazón. Make your heart happy. Ponga su corazón alegre. Amen. De la alegría del corazón se ve en la cara. You see the happiness of the heart on your face. Amen. Cuando Jesucristo te liberta, when Jesus sets you free, hay realmente gozo en tu vida. There's true joy in your life. No hay nada que te atormente. There's nothing that might torment. No hay nada que pueda irrumpir ese gozo en tu vida, esa paz. There's nothing that could break that peace and that joy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y debemos creer eso. And we must believe that. El mundo nos bombardea. The world hits us all the time. Con mucha basura. With a lot of garbage. Con mucho dolor. With a lot of pain. Con una vida miserable. With a miserable life. Pero Jesucristo vino para dar vida. But Jesus came to give life. Amen. Y vida abundante. Amén. Gloria a Dios. No una vida cualquiera. Aleluya. Una vida de éxito. Amén. Una vida de paz. Amén. A peaceful life. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya. Gloria a Jesús. Glory be to God. The punishment for our peace. For our peace was upon him. Amen. Amén. Gloria a Dios. Así que ¿por qué tenemos caras largas y caras tristes? Sonría que Cristo le ama. Amén. Y él está aquí. Ustedes no se lo creen. Amén. Gloria a Dios. Pero él está aquí. You might not believe it. ¿Cuántos son los que creen? Amén. Do you believe? ¿Qué crees? Do you believe? Amén. ¿De verdad? Really? ¿Segura? Are you sure? Hallelujah. ¿Seguro, José Luis? Are you sure? Amén, gloria a Dios. Are you sure, Antonio? Amen. Si de verdad usted cree que el Señor Jesucristo está aquí, if you really believe Jesus is here, gloria a Dios. Usted estuviera metido bajo la silla. You might be under the chair or something. Gloria a Dios. Temblando. Trembling. Gloria a Dios. Perdóname, Señor. Saying, forgive me, Lord. Si está aquí, pesca. Lo que pasa es que no creemos. He is here, but I don't think we believe. No creemos. I'm not sure we believe. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Isaías capítulo 9. Isaías chapter 9. Verso 6. And verse 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Voy a leer la Reina Valera 1960. La tengo la dos abierta, pero voy a leer esta. Porque un niño nos he nacido, un hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Y lo dilatado, perdón, Ale, voy a terminar, después tú lees. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Aleluya. Sobre el trono de David su padre, sobre el trono de David, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. For a child will be born for us, a son will be given to us, and the government will be on his shoulders. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father,
Prince of Peace. The dominion will be vast, and its prosperity will never end. He will reign on the throne of David and over his kingdom to establish and sustain it with justice and righteousness from now and forever. The seal of the Lord of the Hosts will accomplish this. Gloria a Dios para siempre. Siéntese y dígale al que le queda a su lado. You may be seated and tell somebody that's next. Gloria a Jesús, aleluya. No es eso lo que le va a decir, espérese. Te doy una nueva noticia. I'm giving you news. Ha nacido hoy en la ciudad de David. Today, in the city of David, is born un Salvador, a Savior, que es Cristo el Señor. Who is Christ the Lord. The beautiful thing about Jesus is que él nació hace 2,000 y pico de años en la ciudad de Belén. He was born 2,000 years ago in Bethlehem. En la ciudad de David. In the city of David. Pero todavía hoy día. But still today. Él continúa naciendo. En los corazones. In the hearts. Amén. Amén. Así que es posible. So it's possible. Que el Señor the Lord Jesus, que el niño Jesús, that baby Jesus, nazca en un corazón en este día. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Glory be to God. En este día, on this day, voy a tratar, I'm gonna try, ligeramente dos temas. Real quickly, two things. Y el primero de ellos será, and the first one will be, se dice que Jesús no nació en diciembre 25. Some people say Jesus wasn't born on December 25th. Y lo cierto es, hermano, and the truth is, que no podía haber nacido para diciembre 25. He couldn't have been born. The truth is he couldn't have been born December 25th. Porque ahora mismo en Israel, because right now in Israel, es frío igual que aquí. It's cold just like here. Y en el momento en que Jesús nació, and when Jesus was born, hacía calor. It was hot. Los pastores estaban en el campo. The shepherds were in the field. Y en tiempo de invierno, and in the winter time, ellos no están afuera. They're not outside. Así que por ende, so therefore, Jesús no nació en diciembre 25. Jesus wasn't born on December 25. Y un acontecimiento tan importante como este, and something so important as this, el Dios del cielo se estaba haciendo hombre. The God of heaven becoming a man. ¿Creen ustedes que Dios no lo iba a hacer notar? You think God wasn't going to make notice of it? Pues fíjense que sí. He did. Y en una de las fiestas de los judíos, and in one of the feasts, the Jewish feasts, hay mucha gente que no quiere venir los martes a estudiar con nosotros. A lot of people who don't want to come to study. Y que eso es aburrido, eso de estudiar. They say that's boring to study. Con razón hay tanta gente analfabeto hoy día. That's why there's so many illiterate people today. Analfabeto. Illiterate. No espiritualmente hablando. Not physically speaking. Secularmente hablando. Quizá. Estoy dando duro, ¿verdad? Amen. Maybe not physically, but maybe spiritually. Que no fueron a la escuela más que un tercer grado. That maybe didn't go up to a third grade. Que comenzaron la escuela y se salieron. That went to school and then maybe. Porque no es fácil estudiar. Because it's not easy to study. No se mantienen en la escuela. They don't stay in school. El porciento más grande de los hispanos en los Estados Unidos son los que dejan a la universidad antes de tiempo. The high percentage of people who drop out are. Exactamente sucede con la vida espiritual. The same thing is with the spiritual. La gente no quiere llegar a estudiar la Biblia. People don't want to come and study the Bible. Pero allá en la Biblia hemos aprendido, but there in the Bible we have learned, que Jesús nació en el mes de septiembre. That Jesus was born in September. Amén, hermanos. Amen. Lo hemos visto aquí a través de los estudios bíblicos. Here in the biblical studies. Amén, hermanos. Amen. Pero tal vez muchos de ustedes no lo saben. But maybe many of you don't know. Porque brilla por su ausencia el martes. Because you don't show up on Sunday. Es que es muy duro, ¿verdad? Llegar al medio de la semana para la iglesia. That it's too hard to come in a week. Alaba que Cristo vive. Se acabó el gozo. Denle un aplauso al Señor porque vive. Worship God. Let the joy go. Pero al final de
But at the end of the day, no es tan importante el día, ¿verdad que sí? It's not even that important the day. Lo importante es que nació. The important thing amén. Is that he was born. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo importante es que nació. Amén. Is that he was born. Y que está vivo. Amén. 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 Así que ese es el primer tema que quiero tratar con ustedes. That's the first thing I wanted to, the first theme I wanted to bring for you guys. Quizá mucha gente por ahí le va a decir, yo no sé qué tú estás celebrando porque Jesús no nació en diciembre. A lot of people might tell you, I don't know what you're celebrating. Jesus wasn't born in December. Pero no es importante cuándo nació. It's not important when he was born. Sino que nació. The important thing is that he was born. Amén, hermanos. Amén. Por eso no importa. Therefore, it doesn't matter. Si usted nació en febrero. If you were born in February. Y lo celebra en octubre. And they celebrated in October. Lo importante es que usted nació. The important thing is that you were born. No importa. It doesn't matter. Si se le olvidó el cumpleaños de su amiga o de su amigo. If you forget your friend's birthday. Si cuando se recuerde. When you remember. Llámelo. Call them. Y felicítelo. And tell them happy birthday. Y celebre con él. And celebrate with them. Que nació. The fact that they were born. El segundo punto que quiero tratar en esta tarde. The second point I want to touch on today. Es que mucha gente ha dicho. Is that a lot of people have said. Que la celebración de el Salvador del mundo, del niño Jesús. The celebration of the Savior of the world, of Jesus. Se ha vuelto más comercial. Has turned more commercial. Que es más para ventas. That is more for sales. Mucha gente comprando regalos. A lot of people buying gifts. Yo quiero la cámara enfocando los regalos. Well, I want the camera to see the gifts. Gloria a Jesús, aleluya. Muchos regalos. A lot of presents. Para ser exacto. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Santo, perdóneme. Si decimos que es comercial, vamos a tratar de redimir esta fiesta. Well, then let's try to redeem. ¿Qué quiere decir redimir? What does it mean to redeem? Vamos a tratar de traer esta fiesta. Let's try to bring this celebration hacia nosotros, hacia el cristianismo. Back to us, to Christianity. Y vamos a hacer que esta fiesta and let's make this celebration sea realmente lo que tiene que ser. That it might be what it truly needs to be. Lo cierto es que este acontecimiento, el cual es tan grande, the reality is that this thing that happened that is really big es un gran regocijo. It's a great joy. De mucha alegría. Of great happiness. Y tal es así que el cielo hace fiesta. And it's so much so that heaven celebrates. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Escuche bien. Now listen well. Lucas capítulo 2, no busque, nada más yo voy a leer. Don't look for it, just listen. Lucas capítulo 2 y el verso 8 dice. Luke chapter 2 says. Pero yo le pido a usted que no estoy leyendo todavía. Yo le pido a usted que le permita el gozo llegar a su corazón en este momento. I'm going to ask you to let the joy come to your heart. Escuche bien. Now listen well. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y estoy hablando de la región donde nació Jesús. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria. Behold, an angel appeared and the glory of heaven. You can read it later. You're going to translate it. Okay. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Behold, an angel appeared and the glory of the Lord shone and covered and surrounded them. Pero el ángel les dijo. But the angel told them. No teman. Do not be afraid. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Because I give you news of great joy that is for the whole people. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. That today in the city of David is born. Un Salvador. A Savior. Que es Cristo el Señor. Aleluya. Y esto servirá de señal. And this will be a sign. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. You shall see the boy wrapped in loins, in
glory be to God, in a manger. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. And suddenly appeared with the angel a host of angels. They cried out and said, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Glory be to God in heaven. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos qué es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. And when the angels left, the shepherds said, let's go on to Bethlehem to see what the angel was speaking of. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. And they came quickly and saw Mary and Joseph and the child in the manger. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. And when they saw him, they told them what they had heard from the angel. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. And everybody who heard and saw was amazed at what the shepherd said. El cielo hace fiesta. Heaven celebrates. Nosotros hacemos fiesta. So we celebrate. Ha nacido el Salvador. The Savior is born. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El evangelista Mateo. Gloria a Dios. Relata. The evangelist Matthew says. Gloria a Dios. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. And when they came in, they saw Mary with the child, they came and offered gifts, gold, myrrh, and incense. Esto es lo que nosotros conocemos como los Reyes Magos. This is what we know as the wise men. Ellos vinieron a traerles regalos al niño Dios. They came to bring gifts. Vinieron desde Oriente. Y esto era, they came from the East. Y esto era gente estudioso de la astronomía. These were people who studied astronomy. Y vinieron a traer presentes. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, seguimos hoy día mirando presentes. So today we still see gifts. Gloria a Dios. Debemos hacer banquetes. We should do banquets. Es una ocasión para, gloria a Jesús, aleluya, tirar las puertas por las ventanas. It's an occasion to throw the doors out the window. Esta es una fiesta que la comienza el Señor en su presencia. This was a celebration that the Lord started in his pre-science. El Señor ideó esto. The Lord thought of this. Esto que está pasando, lo ideó Dios. This that we're doing, this was in the mind of God. Gloria a Jesús. Desde allá, desde el huerto del Edén. From Eden. Cuando el hombre pecó, él decidió pagar el precio de nuestra redención. A man said he decided to pay the price of our redemption. Juan 3:16 dice, John 3:16 says, que nos amó tanto, that he loved us so much, que regaló a su único hijo, that he gave as a gift his only son. Así que el regalo más caro, so the most expensive gift, es el de Dios, is God's gift. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchos regalos aquí hoy. There's a lot of gifts here today. Y el pastor dijo, and the pastor said, que a los pastores los regalos tenían que ser mínimo de $500. The pastor's presents, they have to be the highest one, $500. ¿Tú puedes creer eso? Can you believe that? Gloria a Jesús. ¿Dónde vino eso? Ay, venga, ¿dónde vino eso? Ah? Mucho presente, la verdad. A lot of gifts, right? Y a lo mejor te gastó mucho dinero. And maybe you spent a lot of money. Comprándole a todo el mundo. Buying for everyone. Pero Dios pagó más caro. Aleluya. But God paid a higher price. He started this. Él inició esto. He started this. Gloria a Dios. El hombre no hace nada por su propia cuenta. Man does nothing of his own accord. Entonces, therefore, si los ángeles bajaron a anunciar a los pastores, if the angels came down to tell these shepherds, que ha nacido un Salvador, that a Savior is born, lo cierto es que el pueblo de Dios comience a celebrar.
Amen. The reality is that the people should start celebrating. Y nosotros hemos aprendido en la Biblia. We have learned in the scriptures. Que cuando el pueblo está de fiesta. And when the people are celebrating. Se comparten regalos unos a otros. Gifts are shared between the people. Se comparten comidas. Food is shared. Entre unos a otros. Between one another. ¿Ustedes saben que todavía el pueblo de Israel tiene eso por costumbre? Did you know that the people of Israel still do that? Ellos hay una fiesta que ellos llevan comida al vecino. There's a feast where they bring food to their neighbor. Le tocan la puerta. They knock on their door. Y comparten la comida. And they share food. Están celebrando. They're celebrating. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí nosotros. That's what we're doing here. Es un regalo hermoso. It's a beautiful gift. Es un regalo incalculable. It's a gift that you can't calculate. Es un regalo que se llama vida. It's a gift that's called life. Ese regalo se llama paz. It's a gift called peace. Ese regalo se llama vida eterna. The gift is called eternal life. Se llama vida. It's called life. Si usted lo abre, regalo. If you open it. ¿Cuántos lo han abierto? How many of you have opened? ¿Cuántos han abierto el regalo de Dios? Who's opened the gift of God? ¿Cuántos han abierto el regalo de Dios? Amen. The gift of God. Amén. Si usted abre ese regalo, if you open that gift, ese regalo tiene vida. That gift has life. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque él es la vida. Because he is life. Ese regalo tiene paz. That gift has peace. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él compró la paz. Because he bought our peace. Ese regalo se llama vida eterna. That gift is called eternal life. ¿Sabe por qué? You know why? Porque es la vida eterna. Because he is eternal life. Por esa razón. That is the reason why. Celebramos. We celebrate. Celebramos y regalamos. That's why we celebrate and we hemos redimido lo que es la Navidad. We've redeemed what is, algunas personas han dicho. Some people have said, y yo misma lo he leído. And I have read it myself. Que la celebración de Navidad. That to celebrate Christmas. Es una celebración pagana. That it's a pagan celebration. Una celebración que la ideó Nimro y la mujer de Nimro cuando nació, ¿cómo se llamaba ella? Semiramis. A celebration that was started in antiquity by Nimrod and his mother. Y Semiramis quería que cuando nació su hijo, supuestamente. And allegedly that his mother wanted that when Nimrod was born, que se dieran regalos unos a otros, that people might give gifts to one another, que se pusieran luces en los árboles, that lights might be put on the trees, que se pusieran campanas en los árboles, that bells might be put on the trees, porque había nacido el hijo de Nimrod y de Semiramis, because Nimrod was born. Pero ¿cómo se cree Semiramis? But what does this woman think? Que ella puede poner esta celebración. That she can put this kind of celebration. Como poner luces. Like to put lights. ¿Cuántos están escuchando lo que yo estoy diciendo? Who's listening to what I'm saying? Como poner luces. Like putting lights. En un árbol. On a tree. Porque ¿quién es la luz? Because who is the light? Cristo. Hallelujah. Yes. ¿Cómo puede el diablo venir a robarlo de Dios de esa categoría? How can the devil steal what is God's? Así que nosotros los cristianos, so therefore us the Christians, esa es nuestra celebración. That's our celebration. Ese es nuestro gozo. That's our joy. Estamos celebrando. We're celebrating. Porque hoy ha nacido. Because today is born. En la ciudad de David. In the city of David. Un Salvador. A Savior. Aleluya. Es excelso. That gift is excellent. Es grande. It's big. Lleva por nombre. And its name is. Admirable. Amen. Aleluya. Aquí hay gente que no sabe lo que yo estoy hablando. Wonderful. Admirable. Amen. It's wonderful. Consejero. Counselor. Dios fuerte. Mighty God. Padre eterno. Eternal Amen. Father. Príncipe. Eternally. Al mismo tiempo,
tiene alcance a todos los reinos. Has reached to all the kingdoms. Ocho, no sé si usted sabe lo que estamos hablando esta tarde. I don't know if you know what we're speaking of. Estamos hablando de aquel que vino a libertar la humanidad. Estamos hablando, aleluya, que Dios no se casó con un pueblo nada más. Oh, gloria a Dios. No es el pueblo de Israel el único que tiene salvación. It wasn't just Israel. El Mesías vino para alcanzar a todas las naciones de la tierra. Amén. Su reino no tendrá límite, dice la palabra del Señor. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Su reino es eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado el Santo de Israel. Es grande. Is big. Es excelso. Excellent. Es algo que tiene motivo de gran gozo para todos. Something that is the reason for great joy for all of us. Ese es nuestro regalo de Navidad. That's our Christmas present. Denle un aplauso al Señor porque es bueno. Jesús. Jesus. Emmanuel. Emmanuel. Consejero admirable. Wonderful counselor. Dios eterno. Eternal God. Príncipe de paz. Prince of peace. Como quiera que usted lo quiera llamar. However you want to call him. Ese es el que viene en el envuelto en el regalo de Dios. Amén. Gloria a Dios. As the gift of God. Y que está disponible para todas las personas que lo acepten. And who is available to all those who accept him. Él trae paz para su vida. He brings peace to your life. Él trae consuelo para su vida. Él trae una vida nueva. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. No hay nada como tener a Cristo en su corazón. Gloria a Dios para siempre. Porque hoy el Estado anunciando que ha nacido un Salvador. ¿Quieres ese Salvador? Do you want that Savior? ¿Tú conoces ese Salvador? Do you know that Savior? Si tú lo conoces, if you know him, celebra. Celebrate. Si no lo conoces, if you don't know him, hoy es el día. Today is the day. Que le permitas, that you allow him, entrar en tu corazón. Amen. To your heart. Abrir la puerta de tu corazón. To open the door of your heart. Y recibir este hermoso regalo. And receive this wonderful gift. Nosotros aquí cada domingo, we here every Sunday, celebramos a Jesús. Amen. Hoy es un día más de lo que nosotros celebramos. Today is just like all the other days we celebrate Jesus. Y hoy decidimos compartir regalos. And today we decided to give gifts unos con otros. With one another. Compartir comida. Share food. Unos con otros. With one another. Para gozarnos. To rejoice en la gran noticia, in the great news que trajeron los ángeles del cielo, that those angels brought from heaven. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia, hasta el día de su venida. Amen.